Buenos días, buenas noches. Tú y yo, de manera no consciente, estamos asistiendo a un momento fantástico en la historia de la vida, en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra. Ante tus ojos y los míos, el polo magnético de la Tierra se está invirtiendo. Es decir, el polo norte se está desplazando hacia el polo sur. Y entonces la emigración de las aves, de las mariposas, la orientación de las brújulas y demás se va a invertir totalmente. Perdóname, estos son hechos, ¿cierto? Y el polo sur quedará entonces donde hoy es el polo norte. Este fenómeno ha venido siendo estudiado por primera vez desde hace unos 150 años, pero hoy, gracias desde luego a las ciencias del espacio, gracias a la comunidad científica, chinos, rusos, europeos, norteamericanos, podemos verificarlo con datos. Es fantástico. El polo norte se está desplazando en bucles, porque evidentemente la Tierra está girando. La Tierra tiene tres movimientos: rotación, traslación y de peonza, de trompo, si lo quieres. Esos tres movimientos son los que definen las posibilidades de la vida en la Tierra. Y entonces el polo norte se está desplazando en bucles, subrayo eso, a una velocidad de 80 kilómetros al día. Pero como es en bucles, el promedio entonces es de 40 kilómetros al día. Quiero verte hacer el ejercicio de tu casa al trabajo, tal lugar a tal otro, 40 kilómetros al día. Sorpresa, entre el año 2020 y 2022 en el que nos encontramos, claramente se ha identificado que esa velocidad está, por alguna razón que no sabemos, se está acelerando. Por consiguiente, al año, el polo norte se desplaza aproximadamente unos 1.150 kilómetros a una velocidad, te das cuenta, colosal. ¿Por qué sucede esto? Por una doble razón. De un lado, la idea de polo magnético. Como tú sabes, en el centro del planeta, en el centro de la biosfera, a partir de sus orígenes, hay un núcleo de hierro. El hierro se crea en la primera generación de las estrellas. El Sol que nos acompaña es un tipo de estrella de tercera generación. Solo ha habido en la historia del universo 13.800 millones de años. Teoría, cosmología científica, teoría inflacionaria del Big Bang, tres generaciones de estrellas. Y el hierro, el que se encuentra en el centro de la Tierra, el hierro que se encuentra en las venas tuyas y mías, nace con las explosiones de la primera generación de estrellas. Y ese hierro, ¿cierto?, que es el que produce, entre otros factores, por ejemplo, con la luna, por ejemplo, con los mares, etcétera, la tectónica de placas, la deriva continental, es un elemento muy importante que genera, segundo elemento, la capa magnética alrededor de la Tierra. Eso no es cierto, pero es una analogía, pensar que la Tierra es una célula, porque tiene una membrana de protección, y esa membrana de protección es el resultado del manto de hierro que se proyecta en la atmósfera. La atmósfera tiene una distancia de 100 kilómetros desde el nivel cero del mar, arriba son solamente 100 kilómetros, y es en ese umbral donde sucede la vida. Se produce una protección de la Tierra, una defensa de la Tierra que nos protege A, de la radiación solar, y B, de la radiación cósmica. Y gracias a eso estamos tú y yo acá. Es el resultado de la interacción entre el núcleo magnético y la capa magnética, ¿cierto?, da lugar a los polos magnéticos, las brújulas, la orientación de las aves, de los peces, las migraciones, etc. Regularmente, esto ya lo he puesto de manifiesto notablemente, la paleobiología, se vienen produciendo en el planeta estas inversiones. No es un fenómeno anómalo. La última vez que eso sucedió fue hace 750 millones de años. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú y yo no estábamos acá. Entonces no sabemos lo que va a resultar de la inversión del polo magnético.
a una velocidad, te das cuenta, fantástica. Ahora bien, literalmente la distancia entre el polo norte y el polo sur son de 20.000 kilómetros. Si hacemos una rápida tabla de tres, con todo y el reconocimiento del proceso acelerado en el que está sucediendo esto, eso daría una historia aproximadamente de 2.200, 2.600 años. Es decir, coincidentemente, el mismo tiempo de la civilización occidental. Claro, algunos podríamos decir que eso va a tomar mucho tiempo en escala humana. Yo de qué me preocupo, cierto, trato de vivir mi vida, pero en escala de la biosfera, en escala del sistema solar y en la escala evolutiva del universo, eso es una fracción de segundo. Estamos asistiendo a la inversión del polo magnético y eso va a modificar radicalmente los ecosistemas y entonces la forma de pensamiento, la forma de vida que tenemos tú y yo. Podríamos pensar que es por debajo de esos elementos que surgen discursos, por ejemplo, como el sur global. El sur también existe, como las epistemologías del sur y así sucesivamente. Es decir, los seres humanos no somos conscientes, pero dependemos de factores magnéticos, de factores ambientales, de factores ecológicos que se expresan en la cultura, pero bueno, no soy sutil, entonces eso no lo voy a mencionar. El tema fantástico es que esto va a producir una transformación literal en los sistemas económicos, en los sistemas de georreferenciación, en los sistemas políticos, en la humanidad. ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? Tú y yo no estábamos aquí la última vez que esto sucedió. Lo importante de esa observación no es la pregunta. Lo importante es que la evolución sucede en términos de improvisación. La evolución no sucede con base en planes, programas, estrategias, objetivos y cosas como esas. La inteligencia de la naturaleza consiste en la capacidad de improvisación. Si yo fuera sutil, segunda observación, quizás parte de los errores humanos consiste en la planeación, consiste en la proyección y prospectiva y ese tipo de cosas, que es lo que no hacemos las plantas, que es lo que no hacemos los animales, que es lo que no hacemos los microorganismos. Ejemplo, hongos, bacterias y así sucesivamente. La evolución es fantástica porque tiene la capacidad de aprendizaje y el aprendizaje se denomina improvisación. No en el sentido barato, en la cultura, como lo encontramos allá afuera, ¿cierto? Sino en el sentido de que yo estoy aprendiendo permanentemente de los cambios singulares que tienen lugar en mi nicho ecológico, ni siquiera en el paisaje biológico, ni siquiera en el bioma, ni siquiera en el ecosistema, en el nicho ecológico, de manera muy puntual, y yo puedo vivir, yo puedo aprender, yo puedo adaptarme por esa capacidad de improvisación. Primera nota y única de pie de página de esta observación. El siglo XIX descubre, por ejemplo, en música, y eso se llama un impromptus, que la improvisación es un arte. El jazz, que tiene una expresión social y política que tú conoces mejor que yo, se destaca en la capacidad de improvisación y en la síncopa. Y esa capacidad de improvisación es la forma más alta de creatividad en pintura, en música, en literatura o en poesía. Cierro esa primera nota de pie de página. Estamos a una velocidad de 40 kilómetros al día promedio, pero literal, 80 kilómetros en bucle, verdaderamente vertiginosa. Hay un momento en el que eso ya está perfectamente estudiado, se van a confundir el polo sur y el polo norte. Debemos poder saber de esas circunstancias y la razón es elemental: no hay cultura de un lado y naturaleza de otra parte, hay una sola. A ustedes por su atención, muchas gracias, buenos días, buenas noches.